Después del ajusticiamiento de Trujillo, al abrirse la libertad, yo no olvido eso, yo era un muchacho, había un eslogan, Navidad con libertad. Y Vinicio Franco grabó un merengue que se llamaba así, Navidad con libertad. Buenísimo merengue. Y la gente decidió que el 30 de mayo era el Día de la Libertad, la fiesta del Chivo. Y el primero y creo que hasta el segundo año después de eso, la gente celebró y la gente comía chivo ese día. El 30 de mayo. Sí, pero vino el gobierno de Balaguer. Y todo eso se borró. Por ejemplo, los nombres de los ajusticiadores se los pusieron a cuarteles militares en los pueblos de donde eran los ajusticiadores. Y una noche vino una brisa y se llevó los que estaban en Higüey, los que estaban en Moca, los que estaban en Baní. La misma brisa. Y comenzaron a, por ejemplo, la avenida Teniente Amado García Guerrero, que se puso, ¿verdad? Después le pusieron el nombre de un general de Trujillo, de Braulio Álvarez. En fin, se trató de borrar la memoria de los ajusticiadores, en una palabra. Y tenemos aquí a Laura Pérez, directora de Amigos del Museo de la Resistencia, y Carlos Báez, miembro de la Fundación 30 de Mayo, sobrino del doctor Báez Díaz, que fue una víctima de torturas y muerte, él y su hijo, quienes tienen el propósito de que revivamos el Día de la Libertad y la Fiesta del Chivo. Adelante. Muy buenos días y gracias por estar acá. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por háblenos de esta actividad o esta iniciativa que tienen desde el museo. Bueno, la iniciativa es de los Amigos del Museo. Yeah. Y el plan que tenemos es que el 30 de mayo se goza. Tenemos una fiesta que está orientada a rescatar eso que decía Uchi sobre el Día de la Libertad. Porque ahora mismo el Día de la Libertad, el 30 de mayo, está consignado como tal mediante decreto. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una fiesta en la que vamos a ir a gozar, a bailar, a comer chivo. Está organizada en cierta forma, tipo festival gastronómico, en el que van a participar una serie de camiones de comida que todos van a tener un plato de chivo. Si por ejemplo es un camión típicamente de hamburgers, van a tener un plato con chivo. Los que son, que sirven papa frita con cosas encima, pues lo mismo, con chivo. La verdad que si se incluyera el chivo como parte de las hamburguesas, sería un éxito mundial, porque eso es mucho más sabroso. 60 mil veces más sabroso. De chivo tiene que estar muy buena, realmente. Sí, es una de las mejores carnes. Sí, señor. Sí. Más que representa la libertad. Para nosotros. Sí, sí. Además de eso, tendremos música para bailar, naturalmente, y contaremos con Wilfrido Vargas. ¡Uepa! Oh. Que ya saben, fiesta con Wilfrido. Y naturalmente todo es ambiente festivo porque se trata de celebrar nuestra libertad. ¿Y eso se va a hacer dónde? Allá en el... Se va a hacer, no. Se va a hacer en los parqueos de Sanssouci, que es cuando uno cruza el puente flotante. Ajá. De Santo Domingo, del distrito a Santo Domingo Oeste, inmediatamente ahí a la derecha, primero está lo que es la Marina de Sanssouci y luego vienen unos parqueos y va a ser en esa área, que es un área mucho más amplia. Un mensaje a Wilfrido, que muy probablemente nos está escuchando. Atención, Wilfrido, tienes que montar ese merengue Navidad con Libertad que cantaba Vinicio Franco. Y también una canción que se hizo muy famosa, que yo no me acuerdo el título, pero era, creo que Las Campanas de la Libertad, algo así. No llores, muchachita de Quisqueya. Sí. Esconde tu dolor un poco más. De Billo Frometa. De Billo Frometa. Mm. Ese musicazo dominicano que se hizo un ídolo en Venezuela y allá se quedó, porque salió huyendo de la dictadura de Trujillo. Carlos, ¿por qué es importante recuperar esa celebración del Día de la Libertad que los dominicanos, luego del ajusticiamiento, lo hicieron, como decía Uchi, por un periodo corto porque volvió un régimen represivo? ¿Por qué es importante hoy retomarlo? Yo pienso que el bien más preciado que tiene el ser humano es la libertad. Y es un día del 30 de mayo
donde se decapitó la dictadura y se empezó a gestar lo que hoy tenemos, que es una democracia imperfecta, pero democracia al fin. Empezamos a recuperar la libertad de expresión, la libertad de asociación. Luego de esa fecha se abrió todo, empezaron las asociaciones, empezaron los partidos políticos, empezó a ser un país normal, luego de 31 años de sangrienta dictadura. Entonces la libertad hay que celebrarla continuamente. Nosotros no sabemos lo que tenemos hasta que no lo perdemos. Que los jóvenes de ahora no conocieron y no conocen la historia, hay mucha ignorancia al respecto y pueden pensar cualquier cosa. Entonces es muy importante que retomemos esas celebraciones de las fechas importantes como esa. Por ejemplo, el historiador Juan Daniel Barcácer dice que ese evento del 30 de mayo es el segundo evento más importante del siglo XX. El primero fue la ocupación, la resistencia a la ocupación del 1916 a 1924. El tercero, la Revolución de Abril. Entonces, ese tipo de fechas hay que reactivar su celebración, hay que volverla a ser grande. Y además, si el 30 de mayo fue el día en que se le puso fin a este dictador que sumió a la sociedad dominicana en 31 años de persecución, de crimen, de muerte, de sangre, de tortura, que provocó tanto sufrimiento, qué bueno que tengamos un día de alegría, de felicidad y de celebración. Así es. Eso que ustedes están haciendo tiene más importancia de lo que cualquiera a simple vista pudiera imaginarse, porque es también recordar que ese tipo de regímenes puede tener ese tipo de fin. Ahora reiteramos la convocatoria. Para sí, es el jueves 30 de mayo a partir de las 6 de la tarde en los parqueos de San Susi. La entrada cuesta 300 pesos. Está para a la venta. Una fiesta con Wilfrido Vaz. Sí, señor. Pero muy bien. Y tendremos fiesta algunas sorpresas que iremos anunciando en nuestras redes. Las redes son el nombre de la fiesta, Fiesta de la Libertad, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook. Iremos anunciando diferentes sorpresas, ahí pueden ver los carritos de comida que van a participar, etcétera. Y las entradas están a la venta en el Museo de la Resistencia y en los carritos que van a participar, que uno es Omi Foodie, que está en Garden Truck, en la Gustavo Mejía Ricard. Otro es Boogie Burger, que está en la Alberto Larancuén. Y el otro es el restaurante A29, que está en la Federico Geraldino. Bueno, gracias, están Carlos, todos invitados. Gracias, Laura. Allá nos vemos el 30 de mayo. 30 de mayo. Pausa y regresamos con una película, digo, con los que la hicieron, con Wadi Jaques, que tiene la película La Barbería, de la cual se está hablando mucho. Regresamos en un momento.